Es que pasa, ¿vale? Aquí tenemos mi tier list de los jugadores out of position, que es el nuevo evento de los fuera de posición, que son jugadores que están en una posición diferente a la de su carta de oro. Tenemos rango buenísimo, rango sable, rango regular, malillo y cojo. Jugadores tenemos a Cancelo, a Suso, Salah, Chiesa, Dumfries, Fofana, Fred, Theo Hernández, Hudson-Odoi, Reece James, Marrawi, Perisic y Touré. Como estáis viendo, el Cancelo sale de medio centro, Suso medio centro, Salah delantero. Como estáis viendo, son jugadores que están en una posición diferente a la de su carta de oro. Y un ejemplo muy claro es Theo Hernández, que Theo Hernández, su carta de oro es muy buena. Y esta carta de extremo izquierdo es un desastre porque tiene buen ritmo, pero es que tiene tiro mal, regate mal, pase, no es que tenga un pase espectacular, tiene 3 de skill, 4 piernas malas, jugador izquierdo en banda izquierda. Por ejemplo, si Theo Hernández saca un touch, pues Theo Hernández touch siempre va a ser buenísimo, porque Theo Hernández de lateral izquierdo va a ser buenísimo, pero de extremo izquierdo yo no lo metería buenísimo, eso lo voy diciendo ya. Y eso vale, que podéis comentar ahí abajo, yo no estoy de acuerdo en esta posición, yo pondría a Theo Hernández en buenísimo, yo no voy a poner en buenísimo, yo pondría a Theo Hernández en buenísimo y ustedes podéis poner eso en el chat, ¿vale? Y dale like al vídeo, hombre. Cancelo, Cancelo es buenísimo, la verdad que Cancelo es una bestia en el centro del campo. Su carta de oro, la gente la usa en el centro del campo, su carta IF en el centro del campo, el año pasado la carta TOT y todo el mundo usa en el centro del campo, es que Cancelo está hecho para jugar en el centro del campo. Y ya aquí ya nos agarra un cambio. Suso. Yo no veo a Suso como cojo. Lo vamos a meter, pues. Lo vamos a meter a Suso en malillo. Pero por, cojo no. Malillo tirando para regular, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí en malillo. Después vamos viendo. Salah. Buenísimo. Para mí Salah es el mejor de la promoción. Salah para mí es el mejor de la promoción. Chiesa. Usable buenísimo. Chiesa es muy bueno. Puede jugar de extremo derecho y de MSO. Vamos a dejar aquí esa usable de momento. Seguramente lo cambia buenísimo, no sé. Dumfries. Usable. Me parece que Dumfries tiene muy poca defensa. Tiene 91 de físico, pero 81 de defensa. Fofana, usable. Fred. Fred, a mí no es una carta que me guste mucho. Tiene un tiro muy cortito. La vamos a meter en usable. Theo Hernández. Es que no es top. Es que no es buenísimo. Theo Hernández es que no es buenísimo. Theo Hernández lo vamos a meter en usable. Prefiero usar antes a Chiesa que a Theo Hernández. Uso no doy. Uso no doy. Un lateral izquierdo. Que a ver, corre. Pero defender. Es un lateral. Bueno, es un carrilero. Es un carrilero ofensivo. Entonces vamos a meter un regular. Porque no creo que nadie lo use de carrilero, sino de lateral. Reece James. Puede entrar como top Reece James. Reece James puede entrar como top. Vamos viendo ahora. Vamos a dejarlo en usable. Chale, voy a subir a Chiesa buenísimo. Voy a subir a Chiesa buenísimo porque es una locura de carta. Voy a subir a Chiesa buenísimo. Es muy bueno Chiesa. Marrawi. Malillo. O regular. No, malillo. Tiene 3 de pierna mala. Perisic. Perisic para mí buenísimo puede ser, ¿eh? Perisic para mí puede ser buenísimo. Y cojo, pues. Touré. Touré cojo. Mide 2 metros con 4, pero es que no corre, no tira bien. Tiene 70 de agilidad. Vale, podrá ser lenti. Soy de Play 4. Tarda 4 ciclos girarse. Buenísimo. Cancelo, Salah, Chiesa, Perisic. Usable, Dumfries, Fofana, Fred, Theo Hernández, Reece James. Regular, Hudson-Odoi, Malillo, Suso, Marrawi y cojo Touré. Haré un cambio. Theo Hernández, Reece James, Dumfries. Yo creo que así está bien. Yo creo que así está bien. Si acaso bajaría a Fred a regular. O subiría a Reece James a buenísimo. O Fred. No, así lo vamos a dejar, ¿no? Podría meter a Marrawi en regular. O a Suso en regular. Pero yo así lo veo bien. Yo así lo veo bien. La verdad que veo bien así mi tier list. La veo bien. Y nada, chavales, dale like al vídeo, suscribiros si no estáis. Y hasta la próxima, chavales. Adiós. Dejadme abajo algún cambio que hagáis ustedes. Que, por ejemplo, ustedes queréis ver a Touré en buenísimo porque soy de Next Gen y Touré con lenti es Jesucristo. Pues ponedlo ahí abajo en los comentarios.